Bueno. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tercera conferencia del ciclo Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Lynette Susan Lowe, quien es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. La maestra Lowe es investigadora del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Es especialista en arqueología del área maya y en el estudio de materiales como el ámbar. Actualmente realiza una investigación sobre Chiapa de Corzo y la frontera occidental del área maya. Imparte cursos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y ha dado conferencias en varias universidades. Entre sus escritos podemos mencionar excavaciones recientes en el sitio Cimientos de las Margaritas Chiapas, el ámbar de Chiapas y su distribución en Mesoamérica, la región de Malpaso durante el periodo clásico tardío, entre otros. Pues para no restar tiempo a la exposición de la maestra Lowe, le cedemos la palabra con la conferencia El mundo maya del posclásico. Y agradecemos mucho que nos haya. Muchas gracias a ti, pero yo creo que mejor me voy a parar, ¿no? Buenas tardes y pues les agradezco mucho la invitación, especialmente aquí a Raimundo y a todos los colegas del Colegio Mexiquense. La verdad, para mí es un gusto conocer esta institución. A pesar de que estamos tan cerca, en ocasiones no siempre conocemos lo que están haciendo nuestros colegas, ¿no? Y bueno, también nuestros compañeros del posgrado. En este caso, como comentaba Raimundo, vamos a tener oportunidad de abordar lo que sucede durante el periodo posclásico en el área maya. Ahí va. No sé si podemos apagar la luz de aquí arriba para que se vea un poquito mejor, por favor. Bueno, de inicio vamos a situarnos cronológicamente en lo que sería el periodo posclásico. Seguramente ustedes ya tienen, ya están familiarizados con lo que es la cronología mesoamericana. En términos generales, el área maya sigue aproximadamente esta misma cronología. Realmente lo que tenemos es un periodo clásico, en forma similar a lo que sucede con la antigua Grecia, la Grecia clásica. Entonces tenemos este periodo clásico que estaría marcado por esta gran época de auge en todos los aspectos de la vida de los mayas, ¿no? La arquitectura, la escritura jeroglífica, la pintura mural, la cerámica pintada. Entonces, todo lo que sucedió antes de este gran periodo se denomina como periodo preclásico o formativo, que sería, digamos, toda la época de elaboración previa que permitió llegar a los alcances del periodo clásico. Este periodo clásico está fechado, así en términos muy generales, entre el 300 y el 900 de nuestra era, es decir, después de Cristo. Y bueno, esto se ha hecho en base a muchas evidencias materiales, aunque realmente los puntos de inicio nos lo ha dado lo que sería el registro de las inscripciones calendáricas que hicieron los propios mayas. Es decir, la fecha más antigua que se conoce para el área maya, que es la estela 29 de Tikal, tiene una fecha de 292. O sea, y se cierra aproximadamente en 300, aunque esto puede variar un poquito según los autores. Y la fecha de culminación para el periodo clásico sería el 900, que está dada por la última fecha, que sería el monumento 101 de Toniná, con 909. Entonces, son estos 6 siglos que va a abarcar el desarrollo más notable, digamos, el auge en todos los aspectos culturales de la civilización maya. Y lo que sucedió después es precisamente lo que se ha denominado como periodo posclásico.
Es este periodo que así en términos muy generales va de 900 hasta el momento de la conquista, que para la región maya este momento es muy variable. Si lo vemos desde, por ejemplo, las tierras altas de Guatemala y Chiapas, fueron conquistadas en una época muy temprana, fue en 1524. Si lo vemos desde la península de Yucatán, fue casi 20 años después, hasta 1542, que se va a fundar la ciudad de Mérida. Y en cambio, la parte central del Petén, que fue una zona deshabitada ya desde el llamado colapso maya, se va a conquistar hasta 1697, o sea, casi dos siglos después. Entonces vemos que hay muchas diferencias dependiendo de la región que estemos hablando. Bien, este sería el monumento 101 de Tolina que les comentaba. Va a ser la última fecha en el sistema de cuenta larga que se va a erigir o a tallar en la zona maya. Lo que tenemos aquí, bueno, es el típico sistema vigesimal de los mayas que están contando a partir de una fecha era cuántos días han pasado hasta el momento que ellos quieren registrar. Seguramente ustedes ya han tomado otros cursos, ya saben que este aspecto de la escritura jeroglífica del calendario pues es uno de los elementos que van a caracterizar a los mayas del clásico y que precisamente en este momento se abandona, junto con muchas otras manifestaciones culturales. Entonces, lo que tenemos aquí va a ser el último monumento que ha llegado hasta nosotros. Obviamente, a lo mejor en el futuro podremos rescatar algunas otras piezas, pero esto nos va a marcar el final de la época clásica, ¿no? Hacia los inicios del siglo X de nuestra era. Entonces, bueno, la fecha que está aquí en el sistema vigesimal maya es, ay, perdón, es 10 bactunes, 4000, que corresponde al 909 de nuestra era, como les decía. Después de que cesa la erección de estos monumentos, ¿qué es lo que va a pasar? Esto es algo que se ha denominado como el fenómeno del colapso maya, que ha tenido, bueno, muy diversas interpretaciones a lo largo de las investigaciones en la región. Realmente, aún ahora, todavía no sabemos con certeza explicar qué fue lo que motivó este llamado colapso maya. Se han propuesto varias hipótesis, causas internas, causas externas. Entre las más conocidas, bueno, podemos mencionar las catástrofes naturales, huracanes, inundaciones, terremotos en el caso de las tierras altas, también lo que sería desintegración de la situación sociopolítica, es decir, levantamientos campesinos, algún tipo de inestabilidades locales. Y también, bueno, lo más ocurrido hasta ahorita sería el aspecto del agotamiento de la tierra, ¿no? Por este sistema de tumba, roza y quema, que para los finales del clásico pues estaba sosteniendo a una población impresionante. Ustedes saben que en toda esta zona central del área maya había ciudades enormes con decenas de miles de habitantes que además estaban constantemente construyendo y reconstruyendo sus pirámides, usando mucha cal también, para lo cual quemaban muchísima leña y también sembrando, ¿no? Entonces sabemos que toda esta zona del Petén pues es parte de una planicie kárstica con suelos muy delgados que realmente no pues no permite sembrar tantos años. Entonces, después de dos o tres años, este sistema de tumba y roza implica que se abran nuevas áreas, el suelo se va agotando, entonces llega un momento en que ya es imposible sostener a la población. Entonces, bueno, esta es una de las hipótesis. En cuanto a las causas externas, tenemos también la idea de que de probables invasiones, como se ha visto en algunos cambios estilísticos, por ejemplo, de elementos del centro de México, o lo que sería el cambio en las rutas comerciales, que originalmente pues cruzaba toda la cuenca del Usumacinta y del Grijalva para llegar hasta el Petén y las tierras altas, pero que en el posclásico
parece haber variado para favorecer lo que eran las rutas circumpeninsulares, es decir, las rutas marítimas que van a rodear toda la península de Yucatán, ¿no?, llegando hasta Centroamérica. Entonces, lo más probable es que haya sido una combinación de estos factores, no solamente uno, pero lo que tenemos, digamos, lo que conocemos de hecho, las evidencias que tenemos, es que realmente hay un abandono de todas estas grandes ciudades, las grandes capitales en la zona central, se dejan de erigir monumentos, se deja de hacer la cerámica pintada, se abandonan los grandes palacios, los templos, es decir, que hay pues una desintegración de esta organización sociopolítica, sobre todo a nivel de las élites. O sea, sí hubo una parte de la población que se siguió habitando todavía en las zonas aledañas o alrededor de los asentamientos, cada vez en menor medida esto fue decreciendo, pero lo que sí tenemos muy claro es que no fue generalizado en toda el área maya. Esto sí hay que comentarlo. Fue un fenómeno que se centró únicamente en lo que se conoce como las tierras bajas de la zona central, es decir, estas selvas siempre verdes del Petén, del sur de Campeche y de Quintana Roo. Esa es la zona donde se va a registrar este fenómeno de abandono, ¿no? Sin embargo, tanto en el norte, en la zona norte, como en las tierras altas, en la zona sur, vamos a ver que pues las poblaciones continúan con su desarrollo, con otras características, claro, van cambiando los valores que veíamos para el periodo clásico, pero digamos que ahí no se ve reflejado este llamado colapso maya de finales del clásico. Entonces, bueno, para ello se ha elaborado un término que se conoce como epiclásico, para denominar este periodo transicional, digamos, entre 800 y 1000, durante el cual los sitios que están aquí en la zona del norte, en la península de Yucatán, siguen con su desarrollo y también alcanzan pues niveles muy altos pues en las manifestaciones plásticas, en la arquitectura, en la escultura, en la cerámica, pero ya con otras características. Entre la zona más conocida, pues tenemos aquí en la actual frontera entre Campeche y Yucatán, lo que sería el estilo Puuc, que toma su nombre de una pequeña serranía, bueno, aquí ni siquiera se distingue en el mapa topográfico, una pequeña elevación que se encuentra en esta zona, pues en la esquina noroeste de la península de Yucatán, y que es donde se encuentran distribuidos los sitios de este estilo. Entonces, bueno, esta es una vista más o menos del paisaje. Realmente lo que tenemos en el norte de Yucatán es un paisaje mucho más seco de lo que veíamos en la zona central. En el Petén es una plataforma caliza casi plana, casi completamente plana, y las únicas elevaciones son estas pequeñas colinas que vamos a tener precisamente en la zona del Puuc, que es un término maya que significa sierrita, ¿no? Entonces se refiere a esta topografía. Y bueno, otro elemento importante es que no vamos a tener ríos subterráneos, entonces muchos asentamientos, perdón, de ríos exteriores, todos los ríos son subterráneos, entonces muchos asentamientos se van a localizar cerca de los cenotes, ¿no?, que son estas especies de pozos o dolinas donde se puede comunicar con los niveles freáticos donde hay agua con estos ríos subterráneos. Entonces, bueno, evidentemente el sitio más importante o la capital del estilo Puuc es Uxmal. Aquí pueden ver algunos de los edificios emblemáticos. Tenemos la pirámide del Adivino, que es una construcción que tiene, bueno, varias épocas en su interior, que alcanza su máximo nivel hacia el año 1000 de nuestra era. Y bueno, aquí parte de lo que sería el Palacio del Gobernador, y bueno, las monjas en este lado, que casi no se alcanza a ver. Bueno, vamos a ver algunos de los elementos que distinguen
a este estilo. Este es un estilo que va a ser completamente diferente a lo que tenemos en los sitios clásicos. Por mencionar algunos, tenemos Palenque, Tikal, en Guatemala, Copán, en Honduras, que siempre van buscando la verticalidad. Son templos piramidales muy esbeltos, con grandes cresterías, siempre decorados con estelas y altares en las plazas. Entonces, vamos a ver que aquí no. En el norte el estilo es diferente y también se busca lo contrario, la idea de la horizontalidad. Aunque también tenemos algunas pirámides, no es lo más común. Aquí lo más importante son la edificación de los palacios. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, en este que sería el cuadrángulo de las monjas, donde se ve el estilo distintivo de la arquitectura PUC. Este va a estar dado, sobre todo en términos arquitectónicos, por el uso de pequeños mosaicos de piedra que se van a cortar pues con gran excelencia y habilidad para recubrir todas las superficies expuestas de los edificios. Obviamente el estilo PUC tiene toda una toda una historia desde el proto-PUC, que comienza desde el año 500, pero como les decía yo, va a alcanzar su auge entre el 800 y 1000. Bueno, está el PUC Junquillo, el PUC Mosaico, hay varias diferencias regionales, pero en términos generales se puede distinguir precisamente por este trabajo tan excelente de la piedra cortada que va a recubrir todas las superficies. En general, una característica es que la parte inferior de los edificios se va a hacer lisa, solamente con esta cubierta de mosaicos cortados. Luego vamos a tener una especie de moldura con cornisas en la parte central y en la parte superior que nos va a delimitar un registro en la parte superior de las fachadas donde va a estar la decoración. Entonces, si lo vemos aquí en un corte lateral, vemos que realmente todo lo que sostiene al edificio es una construcción hecha de mortero. Los mosaicos solamente nos van a recubrir la superficie exterior. Conocemos varios casos donde el edificio pierde ese recubrimiento, pero continúa en pie, porque realmente es esa mampostería de cal y piedra caliza lo que le da su sustento. Entonces pueden ver aquí todo lo que es el relleno, que es la mampostería, con el recubrimiento de esos delgados mosaicos muy bien cortados que van a dar estas superficies lisas y en la parte superior la decoración. Entonces aquí vemos algunos de los motivos más comunes, que es esta decoración de celosías, que son muchos fragmentos de piedra cortados en forma de X que van a dar esta idea de un damero. También tenemos en la parte del edificio interior estos que se llaman chimés, que es una palabra maya para 100 pies. Tenemos las grecas escalonadas, que es otro elemento también común en el postclásico, en muchas zonas de Mesoamérica, ¿no? Que representa el viento. Entonces tenemos esta greca escalonada. Tenemos también varias representaciones de chozas, como chozas de piedra como decoración, y también, bueno, está muy chiquitito, aquí no alcanzan a ver, ya empieza a aparecer la idea de la serpiente bicéfala o de la serpiente emplumada, ¿no? Que vamos a ver después con más fuerza en Chichén Itzá. Aquí tenemos otros ejemplos solamente para que vean en la Casa de las Tortugas, que es una decoración muy sobria pero muy elegante. Pueden ver que predomina esta línea horizontal, toda la parte inferior es lisa y la única decoración que tenemos en la parte superior son estos tamborcillos o junquillos que van a estar delimitados en el friso. Y bueno, abajo tenemos el Palacio del Gobernador, que es, pues, se considera como uno de los ejemplos representativos de la arquitectura maya, pues por sus proporciones, por su elegancia. Es un edificio muy muy grande, que está formado por dos crujías. Como ven aquí, se enfatiza mucho esto de la línea horizontal, a pesar de que está colocado sobre una plataforma basal con una escalinata, y todo lo que es la parte del friso
está decorado con figuras ascendentes y descendentes de mascarones. Este va a ser otro de los elementos típicos de la arquitectura PUC. Aquí los tenemos, que son, bueno, mascarones de esta deidad nariguda que siempre se ha relacionado con el dios de la lluvia, con el dios Chac. Pero bueno, ahora actualmente hay ya un poco más de discusión en el medio académico de qué es lo que representa, pero en general pues es lo más aceptado hasta ahorita, ¿no? También estos elementos son pues verdaderas obras de arte, ¿no? Cada uno de estos mascarones está formado por decenas, a veces por cientos de pequeñas piezas que se ensamblan para formar la pupila, el ojo, la ceja, la nariz, los colmillos, todos los elementos, ¿no? Y es muy común que ya en la época tardía, están formando estas cascadas, es decir, son series de mascarones que descienden en las fachadas y a veces en las esquinas de los edificios. Este caso es interesante en Uxmal, en el cuadrángulo de las monjas, porque tenemos los mascarones de Chac y en la parte superior, a ver, ¿a quién tenemos? A Tlaloc. Entonces aquí estarían sus, está un poquito difícil de verlo, ¿no? Aquí estarían las anteojeras y aquí lleva los bigotes. Aquí se alcanza a ver el símbolo del rayo y el trapecio, bueno, el llamado símbolo del año aquí en el altiplano, y bueno, y sus orejeras, ¿no? Entonces, pues parece que hay una clara asociación, aunque esto que estamos viendo ya no es de la época teotihuacana, es muy posterior. Entonces, sí llegan estos elementos a la zona maya, pero hacia finales del clásico. Y en Uxmal tenemos varios ejemplos, ¿no?, de estas lápidas grabadas con representaciones de Chac y otras con estos del símbolo del año, llamado año teotihuacano, ¿no? Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de Sayil, donde aparece encima del acceso de uno de los palacios. Es la misma idea, un poquito más elaborado, pero ese sería el mismo estilo. Y aquí vemos la decoración de los junquillos con una atadura en la parte central. O sea, realmente lo que están representando aquí es como si fuera la pared de Bajarek de una choza, ¿no? Con las ataduras al centro y las varas que formarían las paredes de la choza maya. O sea, es representar realmente todos estos materiales perecederos, pero en piedra. Bueno, y este sería el ejemplo tal vez más elaborado de una fachada en estilo PUC, que es el famoso Kotz Pop de Cava, donde toda la fachada, desde la parte inferior, incluso las escalinatas, son representaciones de estos mascarones del dios Chac. No sé, bueno, tal vez está un poquito difícil de ver, pero todos estos elementos que ven aquí es un complicado mosaico de más de 20.000 piezas que van a formar la escenografía, ¿no?, del dios Chac. Y en la parte superior, lo que sería la crestería, lo que vemos es la famosa greca escalonada, ¿no?, el símbolo del viento. Bueno, tenemos que había, además de esta ciudad capital que era Uxmal, habían otras capitales de segundo nivel que eran, bueno, Sayil, Cabá y Labná. Y a partir de ellas, bueno, había toda una extensa red de asentamientos menores que se interrelacionaba en toda esta zona del PUC. Incluso muchos de ellos estaban unidos por calzadas. Ya desde la época prehispánica. Bueno, este es el Palacio de Sayil, donde vemos, bueno, es un palacio de tres pisos, también con crujías alargadas. Bueno, esta misma decoración de los junquillos en la parte del acceso y una escalinata central. Bueno, tenemos este también famosísimo, el arco de Labná, que es un arco exento, es decir, no lleva a ningún lado, simplemente está marcando el inicio o el final de una de estas calzadas que comunicaba dos grupos del sitio de Labná, y que además
Está decorado otra vez, aquí vemos la imagen de las chozas mayas, ¿no? Esculpidas en piedra. Bueno, otro elemento que no les comenté, se me pasó, era la perfección que alcanzan las bóvedas en el estilo Puuc. Ya no vamos a tener estas bóvedas escalonadas, el famoso arco maya o bóveda maya que se ve en la zona central, sino que las piedras que forman estas bóvedas están talladas en forma de cuñas, también se llaman piedras de bota, para que produzcan una superficie completamente lisa en la parte interior. Es decir, que no solo es en el aspecto decorativo, sino en el aspecto técnico, que también tenemos muchos avances. Y bueno, también está dado por la abundancia del material en la región, ¿no? Como les decía, toda la plataforma de la península de Yucatán, pues es una gran roca caliza, de donde pues se puede aprovechar el material para la construcción. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de estas calzadas. Aquí pueden ver una que llega al Palacio de Sayil. Aquí vemos otra que cruza. Estas calzadas podían unir grupos al interior del mismo sitio o incluso sitios muy lejanos entre sí. Incluso la más conocida es una de las calzadas de Cobá, que tiene casi 100 kilómetros de largo, ¿no? Que cruza una buena parte de la península de Yucatán. El nombre en maya es Sacbé, que es camino blanco o verdadero, ¿no? Dependiendo de la filología que se haga de la palabra. Y bueno, otro elemento que también es diferente es la cerámica. O sea, aquí en la zona norte casi no vamos a tener cerámica polícroma. Sí hay algunos ejemplos, varios de ellos que llegaron por comercio, o copias que no alcanzan el estilo de la zona central, pero el estilo distintivo va a ser la cerámica tallada, la cerámica grabada, sobre todo en esta zona del Puuc, como estos, este ejemplo que tenemos aquí, este cajete donde aparecen dos personajes en algún ritual. Pero vemos aquí que todavía se conservan mucho de lo que son los trazos clásicos, ¿no? Del hombre maya. Pueden ver los perfiles, toda la delicadeza en el retrato del cuerpo, los grandes tocados de plumas, esta fidelidad, ¿no? En la representación de los personajes, que se va a perder. Después vamos a ver que en Chichén Itzá el estilo es radicalmente diferente, y aunque también tenemos muchas representaciones en relieves y en esculturas, no vamos a tener esta fineza de los rasgos y sobre todo estos elementos que caracterizan tanto, ¿no?, los perfiles clásicos de la zona central y que todavía subsisten durante la época Puuc. Después del año 1000, esto se va a dar un cambio radical. Bueno, aquí hay una que no salió. Hay otros estilos que también existen en la península de Yucatán durante este periodo llamado epiclásico. Uno de ellos es el estilo Riobec, que bueno, no lo pueden ver ahí, pero se distingue por las torres gemelas que están imitando las grandes pirámides del Petén, y también tenemos el estilo Chenes, que se distingue por las portadas de mascarones. Tenemos un ejemplo muy hermoso en el sitio de Ekbalam, que está en el norte de la península, pero que presenta una portada zoomorfa integral, completa. Aquí en la parte superior pueden ver lo que serían los ojos, luego tiene la nariz, que bueno, tiene esta columna para evitar el desprendimiento, y luego las grandes fauces o la boca de este monstruo de la tierra, marcada por los colmillos, flanqueando, digamos, el acceso al cuarto central. Y también es interesante que tenemos la mandíbula inferior, dando también el acceso hacia el cuarto. Este es un ejemplo muy bonito porque se cubrió ya desde la época prehispánica y eso permitió que se conservara casi perfecto, ¿no? Con todo su recubrimiento de estuco y todas sus características, además de, bueno, otros personajes que están aquí adornándolo en la parte superior. Entonces, bueno, esto también, estos son ejemplos que sobrepasan este llamado fin del clásico, o colapso maya. Pero bueno, el rompimiento realmente con las tradiciones clásicas se da con el advenimiento de Chichén Itzá.
Realmente Chichén era un poblado ya desde la época PUC. Estaba, bueno, formaba parte de esta organización de finales del Clásico. Sin embargo, hacia el año 1000 vemos que algo sucede. O sea, se da la presencia de nuevos elementos, de cambios muy marcados en todos los aspectos de la cultura material, que nos están indicando la llegada de elementos foráneos. Mucho tiempo se llamó esto la famosa invasión de los toltecas. Ahora ya pues ha cambiado un poquito, se le llama el estilo maya mexicano. Realmente sí sabemos que tenemos o se están compartiendo elementos llegados del centro de México, posiblemente a través de la costa. Entonces, en este momento de finales del Clásico hay un gran movimiento de poblaciones, pues no solo en el área maya, también aquí en el centro de México, ¿no? Que bueno, es la gran época de Cacaxtla, de Teotenango, de pues, muchos lugares transicionales hacia los inicios del posclásico, y vemos esos elementos en la zona maya también. Entonces es probable que hayan sido grupos mayas, pero de la costa, que hayan integrado estos elementos a su cultura y que los llevaran hacia el norte de la península de Yucatán. Estos grupos fueron denominados por Thompson como los putunes o chontales, que eran grupos de comerciantes y guerreros que pues muy aguerridos y que iban conquistando varios lugares a su paso, pero que los propios mayas denominaban como itzaes. Entonces, por eso es precisamente el nombre de Chichén Itzá. Según dice Landa, era el lugar, que, bueno, se traducía como en la boca del pozo de los itzaes. Y bueno, esto es como una referencia también al famoso cenote sagrado, que, bueno, marca, bueno, es un lugar pues muy importante en la parte central de la ciudad. Realmente en Chichén habían varios cenotes, ¿no? Pero pues el más importante era el cenote llamado de los sacrificios. Bueno, aquí vemos algunos de los elementos característicos de este estilo maya mexicano de Chichén Itzá, el famoso castillo o pirámide de Kukulcán. También la presencia de los chacmoles, de los portaestandartes y sobre todo de la presencia de la serpiente emplumada, ¿no? Esto va a ser un elemento novedoso y característico de la ciudad. Bueno, pero como les decía, también en Chichén hay una época previa, que es la época PUC, que pues más o menos entre 800 y 1000 compartía elementos con los otros sitios de la península. Como les digo, hacia el año 1000 se va a hacer este cambio radical y todo va a cambiar. Los otros sitios del PUC van a ser abandonados y Chichén Itzá se va a convertir en el principal centro de poder de toda la península. Bueno, lo que tenemos aquí es el plano general de Chichén Itzá. En la parte del sur tenemos lo que se conoce como Chichén Viejo, que es esta zona donde están las construcciones PUC, ¿no? La parte más antigua, que incluso hay algunas fechas en el sistema de cuenta larga, algunos dinteles. Bueno, aquí tenemos bueno, la Casa de las Monjas, que es el que veíamos en la foto anterior, el famoso caracol o observatorio, que también fue construido ya desde la época del PUC, aunque fue remodelado durante el siguiente periodo. Y bueno, la Casa Colorada, el Osario o Templo del Gran Sacerdote, etcétera. Sin embargo, ya después del año 1000, todo cambia, se construyen nuevas plazas hacia el norte de la ciudad, claro, dominadas por el castillo o el templo de Kukulcán, y se construye una calzada que va a comunicar directamente con el cenote sagrado, ¿no? Este como el sitio principal para las ofrendas, para las ceremonias, para, bueno, como ustedes saben, ¿no? Como acceso a todos estos niveles del inframundo que quedan marcados por las cuevas o por este tipo de accidentes naturales como los cenotes. Entonces el cenote se va a convertir en el sitio principal para depositar ofrendas.
Incluso después de que Chichén se ha abandonado durante la época colonial, el sitio siguió siendo objeto de peregrinaciones para depositar pues ofrendas de copal, de algunas cuentas de jade, de vasijas, de alimentos, para pedir pues favores a los dioses. Entonces, bueno, esto va a marcar una de las principales zonas de la ciudad, bueno, de la nueva ciudad, ¿no? Otros de los elementos característicos, bueno, van a ser el enorme juego de pelota, que es el más grande de Mesoamérica. Bueno, hay unas pequeñas altares, la plataforma de Venus. Bueno, y también tenemos el Tzompantli, que es otro elemento muy del centro de México, y grandes columnatas. Aquí el Templo de las Mil Columnas, el Templo de los Jaguares. Es decir, todos una serie de elementos novedosos y que además no van a aparecer en ningún otro sitio. Solamente el único ejemplo que tenemos de este estilo maya mexicano es Chichén Itzá. Y después cuando se abandona, pues algunos elementos pasan a Mayapán, pero van a ver que no con la misma calidad, y tal vez algunos a la costa oriental. Pero realmente Chichén es la capital, ¿no?, de su momento. Bueno, aquí tenemos el famoso Caracol, observatorio astronómico. Aquí se distinguen parte de algunas de esas ataduras o frisos en estilo Puuc, y el trabajo, sobre todo, ¿no?, muy delicado del mosaico de piedra, que es, bueno, es una estructura circular que está sobre dos plataformas cuadrangulares. Pero bueno, lo interesante es, bueno, además de su forma, que está muy relacionada, ya saben, también con el viento, aquí en el centro de México hay varios ejemplos de estos templos circulares, pero también con las alineaciones astronómicas con ciertos cuerpos celestes. Entonces, lo que sería la construcción superior del templo tiene una serie de aberturas como ventanitas, dijéramos, que si se ven desde la cámara central están orientadas hacia ciertas pues declinaciones especiales, ¿no? Algunas, bueno, pues ahí pueden ver algunos ejemplos, las posiciones de Venus o algunas posiciones también de cuando se pone el sol en los equinoccios. Realmente el templo está un poco destruido en algunas de sus partes, pero de lo que se conserva sí se han podido distinguir pues algunas de estas alineaciones astronómicas. Antes de eso, pues también tenemos ejemplos de los complejos de conmemoración astronómica desde el preclásico, estos grupos que marcan solsticios y equinoccios, pues ya desde la época de la venta entre los olmecas, ¿no? Y bueno, el caso de Chichén, pues sí es muy especial porque es una construcción que tiene, bueno, estas aberturas precisamente para la observación de los fenómenos. Bueno, este es seguramente el ejemplo más conocido de esta arquitectura tardía, el castillo, que es una pirámide radial, es decir, que tiene cuatro escalinatas orientado hacia los puntos cardinales con una pequeña desviación, precisamente para producir también un fenómeno astronómico, ahora que hablábamos de eso, que reproduce el descenso de la serpiente emplumada en los días de equinoccio. Bueno, además de eso, bueno, aquí se ve lo que sería la planta del edificio cuadrangular con las escalinatas de acceso. Y bueno, y es interesante que en su interior hay una subestructura más pequeña que reproduce los mismos elementos. Y bueno, también tiene todo un simbolismo, tiene nueve cuerpos escalonados, que bueno, ustedes ya saben que es un número simbólico también en la cosmología maya, como los niveles del inframundo. Bueno, hay toda una serie también de interpretaciones acerca de estos, de la numerología, si tiene 91 escalones en cada lado que forman, ¿qué?, 364 más 1, que son los días del año, etcétera, ¿no? O sea, es todo un complejo sistema simbólico, ¿no?, que está incorporado en la construcción. Y en su parte interior, cuando se hicieron excavaciones en el templo de la época anterior, que sería este un poco más pequeñito,
Se encontró también una de las primeras representaciones del Chacmol, esta será más o menos hacia el año 1000 de nuestra era, y un templo también de piedra, perdón, un altar de piedra con la figura de un jaguar pintado de rojo y que lleva las manchas hechas de círculos de jade incrustados. Actualmente yo creo que esto ya no se puede ver, como ahora han restringido mucho el acceso a este tipo de sitios, pero bueno, nos está indicando que a lo largo de esos 2 o 3 siglos que estuvo habitado Chichen Itza por estos grupos itzaes, pues sí hubo una continuidad cultural y un interés como por mantener estas ideas vigentes. Bueno, esta es una fotografía durante un equinoccio, donde se puede ver precisamente que el efecto que produce el sol sobre las esquinas de la construcción, sobre los 9 cuerpos escalonados, produce esta impresión de ser el cuerpo de la serpiente, que precisamente remata aquí con la cabeza de la alfarda, que es la serpiente emplumada. Y bueno, todo lo que salía de la alfarda, pues estaba grabada en bajo relieve con estas figuras de plumas. También la parte superior de lo que sería el templo está marcada por 2 columnas que tienen esa misma representación, ¿no?, de Kukulcán o Quetzalcóatl. Y bueno, este es otro de los ejemplos, el templo de los guerreros, con otro de los de estos famosos chacmoles, que aparentemente eran altares, ¿no? Funcionaban como intermediarios entre los hombres y los dioses para depositar ofrendas. Realmente no sabemos qué ofrendas son, aunque en algunos casos sí se nota que son recipientes, ¿no?, para contener algún tipo de líquido. Se conocen alrededor de unos 10 o 12 solamente de Chichen Itza. Y bueno, ya saben que en Mesoamérica también hay más ejemplos de esto, incluso llegando hasta el Templo Mayor, ¿no?, ya para la época de la conquista. Y bueno, estas las famosas pilastras en forma de serpiente emplumada, donde tenemos las cabezas en la parte de la base, y el crótalo sería el lugar donde estaría descansando el dintel de acceso de madera, que obviamente ya no se conserva, ¿no? Es muy probable que todas estas construcciones del estilo ya tardío de Chichén llevaban techos planos, por eso es esta abundancia de las columnatas, ya se va a perder esta tradición del uso de la bóveda maya. Bueno, otros de los elementos foráneos son el tzompantli, el altar de los cráneos, que ocupa un lugar destacado en la plaza central, y las columnatas, ¿no?, que tenemos muchos ejemplos, y que esto pues permitía, como les comentaba yo, techar por medio de vigas y techos planos de mortero, pues extensiones muy amplias. Hay muchos ejemplos de estos palacios o tal vez recintos administrativos en la ciudad, y esto va a seguir hasta la época de la conquista. Bueno, el famoso juego de pelota, que también tiene características muy diferentes a los sitios clásicos. Para empezar, las dimensiones, ¿no? Es enorme, y perdón, el uso de estas de los anillos para el juego, que originalmente no se utilizaban en la zona maya, los marcadores eran diferentes, casi siempre estaban puestos en marcadores circulares en el piso, o en algunas ocasiones se ponían sobre los cuerpos laterales en forma de animales, pero no había esta idea de que tenían que cruzar por el interior de un aro, que eso ya es bastante tardío. Además, todo lo que serían las banquetas laterales del juego están cubiertas de relieves con representaciones de los jugadores de pelota como guerreros, que eso va a ser algo muy persistente en la imaginería maya mexicana. Siempre la presencia de los guerreros con sus armas, con rasgos que ya no van a ser típicamente mayas, y la idea del sacrificio humano. Precisamente en la parte central de las banquetas hay escenas de decapitación, donde se ve que el capitán o el dirigente del equipo contrario está decapitando al oponente, y de su cuerpo salen chorros de sangre en forma de cabezas de serpiente.
¿no? Y bueno, lleva también como trofeo la cabeza, y la pelota lleva el símbolo de la muerte. O sea que el juego está siempre muy relacionado con este ritual del sacrificio humano. Y bueno, sí sabemos que había sacrificio en todas las épocas, pero siempre en Chichen Itza hay como un énfasis mayor en estas imágenes. Bueno, otro elemento de interés son las pinturas murales que se han recuperado, bueno, que se recuperaron en algún momento en el sitio. Ahora ya están muy destruidas, pero algunas de ellas se pudieron registrar a principios del siglo XX. Entonces, lo que tenemos son imágenes narrativas casi siempre relacionadas con guerras o conquistas. En este caso no, esta es la imagen de un poblado ribereño. Bueno, creo que la foto es un poquito oscura, pero bueno, aquí tenemos un dibujo a línea. ¿Dónde se ve? Bueno, la vida de una aldea pequeña en el posclásico temprano, las actividades, bueno, de los comerciantes que van aquí en la parte superior cargando sus bultos con sus bastones, que es un elemento típico, la figura de un templo, de materiales perecederos, las chozas, y bueno, claro, tenemos la figura de la serpiente emplumada en un lugar predominante, viendo toda lo que es la escena. También tenemos, bueno, aquí en la zona costera, bueno, las representaciones de animales marinos, las mantarrayas, caracoles, peces, pero pueden ver que, o sea, aquí ya no se va a conservar pues esta relación que veíamos tan de las proporciones y de los rasgos que veíamos para el periodo clásico. Realmente aquí las figuras están delineadas con mucha mayor sencillez. No hay tanto interés por representar a un personaje, a un gobernante o a un príncipe, a un sacerdote, sino que están representando grupos de guerreros, ¿no? Y en el interior de las canoas lo que vemos es precisamente eso, son guerreros, son personajes que están dirigiéndose a algún lugar a conquistar o a poblar con sus lanzas y con sus escudos, ¿no? Entonces, a pesar de que no es una escena bélica en sí, sí contiene este elemento. Esta es otra del templo de los guerreros, donde en este caso sí se ve que es un ataque a un pueblo que está también localizado en las cercanías de un cuerpo de agua. Hay escenas de conquista aquí en la parte superior de los templos, ahí están quemando algunas de las casas, y también los guerreros han tomado varios cautivos, ¿no? Y los obviamente los están llevando desnudos, despojados de sus atributos, como un símbolo, ¿no? De que han sido cautivados. Y bueno, aquí también apenas se nota la figura otra vez de la serpiente emplumada, ¿no? Kukulcán siempre muy, muy presente. Y bueno, así como esas, hay otros ejemplos. En los jaguares hay escenas, o había escenas enormes que cubrían la parte interior de los templos, de batallas, batallas muy, muy complicadas. En algunos casos vemos a algunos de los capitanes que están también con la figura de la serpiente emplumada o en algunos escudos, pero no vemos lo que sucedía, por ejemplo, en Bonampak, donde quedaba muy clara cuál era la posición del gobernante de la ciudad con sus capitanes y sus guerreros, ¿no? O sea, ahí sí había un interés por marcar el evento como un hecho importante en la vida de un señor, ¿no? O sea, es decir, yo capturé a mis enemigos, yo hice, sacrifiqué, etcétera. Aquí ya como que se va perdiendo como a nivel grupal entre pues la generalidad del pueblo, y hay una intención más más notable por representar al grupo, ¿no? A lo que serían a los guerreros en general. Bien, hacia el año 1250, Chichen Itza es abandonado. Pues es un fenómeno que sucede comúnmente en la arqueología. Landa dice que hubo una serie de invasiones de otros grupos de la península, pero bueno, lo que tenemos claro es que el poder se va a trasladar a un centro más pequeño, pero que va a tratar de controlar lo que Chichén hacía en su momento. Este va a ser Mayapán, que se encuentra, bueno, también al sur
de la ciudad de Mérida, en la península de Yucatán, y pues va a tratar de copiar algunos de los elementos. Sobre todo tenemos aquí su castillo también con sus 9 niveles y sus 4 escalinatas, pero ya no con la calidad y la grandeza que lo veíamos en Chichén. También va a tener un cenote aquí en las cercanías de la plaza principal y varios palacios. Pero bueno, lo más interesante es que Mayapán va a ser una ciudad amurallada. Es una ciudad, realmente no es muy grande, lo que ven ustedes el interior de la muralla son 4 kilómetros cuadrados y en su interior hay más de 4,000 construcciones. O sea, todos esos puntitos que ven como hormiguitas son plataformas habitacionales y en la parte central plataformas y construcciones públicas. Entonces, pues se han propuesto algunos estimados de que en este momento, en el posclásico tardío, Mayapán tenía una población de 12,000 a 15,000 personas en un patrón súper concentrado, o sea, que nos recuerda lo de las grandes ciudades actualmente. Pueden ustedes imaginarse que pues esto sí nos implica una idea de una situación bélica muy fuerte, ¿no? Que realmente la población se está concentrando con fines de protección y que obviamente al interior de la ciudad pues no había forma de sembrar o de producir alimentos, sino que todo llegaba de la zona de fuera, ¿no? Mayapán va a tener una existencia de alrededor de unos 2 siglos y también después va a ser abandonada, lo mismo que sucedió con Chichén Itzá. Pues bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Realmente, no sé si alguien ha ido a la ciudad, lo que nos da la impresión es de una aglomeración, porque están los palacios junto a la pirámide, realmente hay los accesos son muy angostos, todo está como pegadito, no hay estos grandes espacios abiertos que veíamos en Chichén. La idea persiste, ¿no?, todavía de tener, bueno, su templo de Kukulcán con este mismo fenómeno astronómico y los palacios y templos que van a estar rodeando la zona principal de la ciudad. También van a haber 2 construcciones circulares que son similares a esta idea del observatorio de Chichén Itzá, claro, más pequeñitas. Muchas veces los edificios están hechos con piedras reutilizadas que se ve que fueron a sacar los sillares o los mosaicos de otras ciudades previas. Bueno, tenemos varios ejemplos en la zona central de estas columnatas o edificios con columnas y banquetas en el interior, que eran probablemente los lugares habitacionales de la élite o también centros administrativos o de recolección de tributos. Además, bueno, algunos ejemplos de pintura mural que ya son muy tardíos y que tienen más relaciones con el estilo mixteco o el estilo del centro de México, están muy deteriorados, pero se han alcanzado a ver parte de lo que eran imágenes de templos con serpientes en la parte inferior. Bueno, también aparece la greca escalonada, algunas imágenes solares muy similares a las del altiplano, pero ya el estilo es muy diferente. Pueden ver que es mucho más esquemático, geométrico, y bueno, la arquitectura pues sí como que va perdiendo esta calidad que veíamos antes. Otro elemento muy típico de esta época tardía son los grandes incensarios con las figuras de los dioses. Son recipientes cilíndricos que en la parte del frente se les adhería figuras de gran tamaño, pueden tener hasta 1 metro de altura, con representaciones de dioses muy diversos. En este caso sería Itzamna, que es el dios viejo, el padre de todos los dioses. Y bueno, se distingue porque tiene pues rasgos de viejos y la boca desdentada. Además está pintado de color azul,
porque ese es su color, y en las manos lleva una ofrenda de copal. Esto vamos a ver que va a ser una figura persistente, pues tanto en la pintura mural, en la cerámica y en los códices. Y bueno, finalmente, hacia 1441, esto ya lo sabemos con más precisión porque hay algunos registros coloniales como la relación de las cosas de Yucatán de Landa o los chilampalames, este tipo de manuscritos que ya van a empezar a registrar estos sucesos. Entonces, el propio Landa dice que en 1441 Mayapán cae como resultado de las pugnas internas que habían entre los grupos de la península, que especialmente, bueno, él dice que odiaban a los cocomes, que eran el grupo que estaba en el poder en Mayapán, que se rebelan y que atacan la ciudad. Entonces, bueno, después de la caída de Mayapán ya no va a haber una ciudad que logre centralizar el poder en la península. El poder se va a dividir en 16 cacicazgos aproximadamente, que van a tener su propio gobierno autónomo. Y bueno, de estos cacicazgos, los más importantes eran los que estaban en la costa oriental. Se ve que para este momento, este comercio que les decía yo a través de la marítimo que va a rodear la península, pues alcanza un gran nivel. Sabemos que había puertos especiales para este momento de la conquista. Bueno, estaba Cozumel y del lado del Golfo pues estaba Calán, Chicalango, en el Golfo de Honduras estaba Nito, Inaco. Entonces había, bueno, todo este sistema de puertos y lugares de intercambio. Entonces estos sitios de la costa van a tomar pues una importancia primordial. Entonces pues, uno de los más conocidos pues es Tulum, que curiosamente también es un sitio amurallado, aunque ya de muy pequeñas dimensiones, está cubierto, bueno, el lado del mar es un acantilado que solo tiene un pequeño acceso y los extremos que dan hacia la tierra, los tres lados, están amurallados y solamente hay cinco pequeños accesos que seguramente estaban muy bien custodiados, pues tenía sus torres de vigía, un pasillo en la parte superior de la muralla. Es decir, que esta situación de inestabilidad pues persistió a lo largo del posclásico. Aquí tenemos pues una vista de lo que sería la arquitectura típica. Ya los templos van a ser muy pequeñitos, la mampostería es bastante burda y lo que se va a utilizar son capas muy gruesas de aplanado de estuco para cubrir esas imperfecciones. Hay también varios altares que son templos en miniatura. Vean, aquí este es uno de los más famosos, es el templo de las pinturas, la estructura 16. Y pues bueno, si lo ven comparativamente con estas elegantes construcciones del estilo Puco, incluso de Chichen Itza, pues sí es bastante contrastante. Mucho tiempo se manejó esa idea de la decadencia de los mayas. Yo en lo personal no creo que sea un estilo decadente, sino que realmente las prioridades van cambiando. Tal vez en este momento ellos tenían más interés como en defenderse de sus enemigos o de bueno, establecer relaciones comerciales y no estaban invirtiendo tanto trabajo, tanta mano de obra en su arquitectura. Es decir, eso no era la prioridad del momento y no habían las condiciones para que esto se produjera. Todavía hay algunos elementos que se comparten, estas columnas. Bueno, aquí este es interesante, es la, no sé si lo alcanzan a ver, es el rostro de un personaje que se ve tanto de frente como en forma lateral, es un dios viejo, también es la figura de Chamna. Aquí estaría el ojo, la nariz y lo que sería la barbilla, modelado en estuco. También había figuras de dioses descendentes, que eran imágenes del dios del maíz. Y bueno, además, todo el interior estaba decorado con pinturas. O sea, así como ven que la arquitectura no es de la mejor calidad, la pintura sí era muy buena. Incluso, bueno, antes de pasar a eso, uno de los elementos que más se distingue de esta arquitectura tardía es que
ni siquiera los muros están rectos, es decir, las esquinas están desplomadas, están, no están a plomo, sino que están como inclinadas así hacia la parte superior, están así como medio chuecos, es decir, no hay como mucha simetría, ¿no? Pero en la parte interior, todo el templo era como una especie de códice, estaba completamente pintado con diseños muy delicados y muy bien hechos de figuras de los dioses. Todo lo que vemos aquí, bueno, están un poco chiquititos, pero son procesiones de dioses que están realizando ofrendas, casi siempre están quemando incienso o están ofrendando tamales o bebidas a diferentes deidades. Bueno, aquí tenemos un detalle de uno de estos, obviamente ya están muy, muy deteriorados, ¿no? También por las condiciones de que están en la costa. La diosa Ischel, que es una diosa vieja, con su falda, ella también está depositando una ofrenda aquí en un cajete, en una vasija, y también lleva dos figuras del dios Chac, una aquí al frente, ella está cargando una sobre su espalda, y también sale como una especie de planta de maíz, perdón, de frijol, aquí se ven las vainas, ¿no? Entonces, todos estos son rituales que parecen que están relacionados con la fertilidad. Aquí sí ya de plano se pierde esta idea del hombre como protagonista, ¿no? Del gobernante como actor de las inscripciones, que es lo que existía en el clásico. Aquí el protagonismo va a pasar hacia las deidades, a los dioses, ¿no? Y bueno, hay muchos otros ejemplos. Este es otro templo de Tulum, el templo del dios descendente, donde vemos otra vez aquí una procesión o una serie de dioses que están ubicados pues encima del nivel del inframundo. No sé si lo alcanzan a ver, pero aquí se ve una franja con manchas de piel de jaguar, que bueno, es la representación del inframundo, del mundo subterráneo, y están parados precisamente sobre el cuerpo de, bueno, aquí nada más se alcanza a ver, de una serpiente bicéfala, ¿no?, que es la representación del universo. Y en la parte de arriba, que es la banda celeste, hay algunas imágenes de los rayos solares, bueno, muy al estilo del centro de México, y también de las estrellas pintadas como ojos, que es algo también ya de los códices tardíos. Y bueno, vemos diferentes imágenes de dioses. El dios joven del maíz, por ejemplo, es uno de los que aparecen más frecuentemente. Vemos también algunas escenas de autosacrificio, de quema de incienso. Y bueno, también el dios Chac aparece siempre con mucha frecuencia. Este es de otro sitio, más pequeñito, también en la costa, es Tanca, donde también, bueno, es la misma idea, ¿no?, de una serie de dioses que están realizando ofrendas. Aquí se ve un poquito más claramente, ¿no? Ay, perdón. Este es el dios joven del maíz, siempre es un personaje, a veces asexuado, pero muy joven, que tiene la cabeza de forma alargada. Aquí aparece otra vez, como si fuera una mazorca de maíz o un brote de maíz, y en este caso está flanqueado por varios representantes o personajes que están vestidos como Chac, ¿no? El dios Chac siempre se distingue por esta gran trompa o nariz saliente, como los que veíamos en la zona del Puc. Entonces, bueno, hay varias representaciones de Chac que están haciendo ofrendas. Algunos llevan pues la misma serpiente, otros están dejando caer posiblemente incienso en estos sahumadores, algunas representaciones de copal, incluso en las manos. Entonces es pues toda una imaginería que rodea precisamente esta idea de la fertilidad, ¿no?, de la fertilidad de la tierra. Y bueno, hacia el sur, pues el ejemplo que conocemos también es Santa Rita Corozal en Belice, que es un poquito diferente, pero es la misma idea, ¿no? Las figuras de los personajes ataviados como dioses, perdón,
Aquí en la parte superior se alcanzan a ver estas representaciones de las estrellas o los ojos estelares con los rayos de sol en la parte superior. Y bueno, aquí hay una representación de Chac con su nariz larga, el dios joven del maíz, el dios negro de la guerra, es decir, una serie de deidades. En este caso, asociados tal vez a algunas festividades, porque están asociados a fechas que son los cargadores del año. En este caso, bueno, el 9 Ajau, aquí tenemos el 13 Ajau. Entonces, posiblemente están señalando fechas importantes en el calendario o rituales que están asociados a estas fechas. Y bueno, esto era generalizado en toda la costa, ¿no? Tenemos estos templitos muy feos, mal construidos, pero eso sí, muy bien decorados y pintados. Entonces, en la época realmente que estaban en uso, pues tenían muy buena presentación, aunque a lo largo de los años pues no se han podido conservar, ¿no? Este es un sitio chiquito, Rancho Ina, pero también tenía esta franja celeste en la parte superior con azul, partes de piel de jaguar. Esta misma idea, ¿no?, de los niveles del universo, del cielo y del inframundo. Y bueno, obviamente esto nos remite al estilo de los códices. Ustedes saben que no tenemos muchos ejemplos. En la zona maya solo se conservan tres, que son el Dresde, el Madrid y el París, por el lugar donde están depositados actualmente. Y estos códices, pues son, su contenido es completamente ritual y calendárico. Tampoco tenemos nada que ver con lo que sucede en el clásico. Estos eventos históricos de la vida de los gobernantes no aparecen en el posclásico. Y son, pues también imágenes de, bueno, largas series de cuentas calendáricas asociados a imágenes de diferentes deidades. Aquí aparece otra vez el dios del maíz con su cabeza alargada en diferentes escenas. Y bueno, es lo mismo que vemos en los otros dos, que son tal vez de menor calidad, pero casi siempre son estos ceremonias, ofrecimientos de incienso, pues de evocaciones relacionadas con estos rituales a los dioses, a la época de siembra, rituales de las abejas. Es un contenido muy complejo que todavía esto no se ha logrado descifrar al 100%, aunque han habido avances, bastantes avances recientes. Y bueno, hablábamos mucho del norte, pero hacia el sur vemos que también en las tierras altas de Guatemala el posclásico es una época importante. Realmente vamos a ver que en esta época están conviviendo muchos grupos diferentes que están peleando constantemente entre sí. Cada uno de ellos va a tener su capital. Bueno, tenemos los quichés, los cachiqueles, los mames, los sutujiles en el lago de Atitlán, los pocomames. Pues hay alrededor de unos, no sé, una decena de estos grupos. Los tzotziles y los celtales por el lado de Chiapas, en el momento de la llegada de los españoles. Bueno, aquí se ven algunas de las principales capitales, que sería Umarcaj, Misco Viejo y Simché, en los alrededores de lo que es ahora la capital de Guatemala. Y bueno, estos sitios también eran sitios defensivos, como lo mismo que veíamos en la península de Yucatán. Lo tenemos también en las tierras altas. Claro que ellos, aprovechando su topografía, se ubicaban en la parte más alta de los cerros, también construían murallas o usaban acantilados para impedir el acceso a las ciudades. Y bueno, no eran ciudades muy grandes, eran realmente asentamientos pequeños, aunque compartían muchos elementos con el centro de México. Uno de ellos es esta presencia de los templos dobles, un poco como aquí sucedía en Tlatelolco o en el Templo Mayor o en otros lugares. También tenían juegos de pelota, muy pequeñitos. Entonces, bueno, realmente es un indicador de esta época de grandes conflictos. Y, bueno, obviamente esto va a ser esto va a ser aprovechado por los españoles en el momento de que llegan, ¿no? Lo mismo que sucedió aquí con
con los tlaxcaltecas. Bueno, este es un ejemplo ya de esta cerámica tardía. Pueden ver que es muy diferente. Casi siempre lo que vamos a tener son grandes tinajas decoradas en negro y rojo con figuras de serpientes. Algunas de ellas tienen rostros antropomorfos y también frecuentemente servían como recipientes funerarios. Este es otro elemento que hay que destacar. En el posclásico, las costumbres funerarias cambian. Entonces, en vez de enterrar a los muertos, como se hacía en el clásico, se empieza a dar la incineración. Entonces, es muy común encontrar las cenizas de los fallecidos al interior de estas tinajas. Cuando servían como recipientes funerarios o como urnas funerarias, frecuentemente se mataban, es decir, se les hacían algunas perforaciones para que el alma pudiera escapar o comunicarse, tuviera una vía de salida. Y esto es generalizado en muchos lugares de la zona maya, que se da este cambio en las costumbres funerarias. Y bueno, finalmente, les decía yo, a la llegada de los españoles, pues ellos van a aprovechar esta situación de inestabilidad en las tierras altas para aliarse con los caxiqueles y así se enfrentan contra los quichés. Obviamente, una vez que ya han vencido a los grupos quichés, también se produce una sublevación por parte de los mismos caxiqueles, pero realmente no, o sea, lo que se produce es una batalla muy sangrienta porque, bueno, el conquistador de Guatemala es Pedro de Alvarado, que era un personaje muy violento, muy sangriento, que va a hacer que, bueno, la conquista en Guatemala sea un evento pues mucho más destructivo y sangriento de lo que fue en el norte, ¿no? En la península de Yucatán con Montejo, ¿no? Que realmente fue un proceso largo y también hubieron guerras y matanzas, pero no al grado de lo que sucede en Guatemala. Bueno, y eso sería todo por mi parte. No sé si tienen dudas, comentarios, preguntas. Tenemos un micrófono. ¿Quién tiene alguna duda, algún comentario, preguntas? Sí. Nadie. ¿Hay alguna idea de por qué se dejaron de representar a los gobernantes y se comenzaron a representar cuerpos humanos con atributos de dioses? Pues mira, no sabemos por qué cambia, ¿no? Ese es un cambio cultural muy marcado, ¿no? A todo a lo largo del clásico, ustedes saben que las estelas, en la pintura mural, incluso en la cerámica, todo el interés es exaltar la figura del gobernante, ¿no? Como guerrero victorioso, como pues padre del heredero, sus alianzas, sus victorias militares, pero a partir de este colapso maya, eso cambia. O sea, es posible que eso nos esté indicando un cambio muy marcado en la organización sociopolítica, ¿no? Porque, bueno, obviamente antes teníamos un gobierno muy fuerte, aunque estaba compartido en varias capitales, había toda una idea del papel del gobernante, pues no solo a nivel terrenal, sino como realmente su conexión con los dioses, ¿no? Como representante de los dioses en la tierra, ¿no? Lo mismo que sucedía en Egipto, o sea, era una figura sagrada. Entonces, es posible que el poder se vaya haciendo cada vez más secular a lo largo del posclásico y ya la figura del gobernante no tuviera esta fuerza o no representara algo tan sagrado como se hacía como sucedió en el periodo clásico. Entonces sí hay un cambio de carácter, ¿no? Ya el poder no va a ser tanto por vía ideológica o por la religión, sino por la fuerza de las armas. Eso podría ser. ¿Alguna otra duda? Bueno, en primer lugar, no soy arqueólogo, pero soy un hombre muy interesado en estas cuestiones. Fíjese usted que un día me hice un planteamiento que surgió a raíz de una visita que hice a Perú.
Entonces, estamos en la zona del Nazca y nos hicieron una pregunta. ¿Cuál es la unidad de medida que utilizaron los pueblos mayas? Porque parece que este es un misterio, así como en Estados Unidos es la yarda, en México el metro, porque parece que a partir de eso, a partir de ello, se iban a conocer muchos aspectos tan interesantes como las medidas de todos los de todos los monumentos y de todas las cosas que estaban haciendo los pueblos antiguos. Entonces no sé si esa sea una pregunta que sea procedente. Y la segunda pregunta es, siempre me ha interesado saber en qué etapa se encontraron, por ejemplo, los pueblos de Sudamérica, los quechuas, etcétera, con los pueblos, el pueblo maya. ¿En qué momento? Porque yo, perdón, no es una presunción, pero en Costa Rica encontré, en el famoso museo del Banco Central de Costa Rica, vestigios mayas, y me hablaban de que era producto del comercio que existía entre Sudamérica y los pueblos mayas, que era un lugar de tránsito. ¿Usted me podría dar un poco más de orientación al respecto? Sí, bueno, de lo poco que sé, bueno, de la unidad de medida, pues yo creo que es una pregunta que sigue vigente porque realmente no lo sabemos. O sea, no tenemos idea de cuál puede haber sido esta unidad de medida. Normalmente nosotros pensamos en términos prácticos, a lo mejor usaban brazadas o medían por medio de pasos, pero realmente es dado a pensar que sí tenían alguna unidad, pero de eso no tenemos ninguna idea. Entonces, bueno, eso nos va a quedar de tema de investigación para el futuro. Han habido algunas propuestas, sí, acerca de las unidades de 80 centímetros, pero no hay nada como para probarlo. Entonces, yo creo que eso todavía no sabemos. En lo que respecta al comercio, sí hay pruebas. Para el periodo posclásico sí tenemos pruebas muy claras de comunicación con o algún tipo de interrelación con Centroamérica y con la parte norte de Sudamérica. Precisamente de este sitio de Chichén Itzá, ya pues no abundé tanto en ese tema, pero durante la exploración o las exploraciones que se han hecho del cenote sagrado, se ha encontrado un muestrario enorme de estos productos que venían del sur. Entonces tenemos muchos ornamentos de oro y de tumbaga que son de estilos muy característicos, por ejemplo de Costa Rica, del estilo de Iquís, de Perú, ya estilos que se conocen muy bien de esa zona y que de alguna forma llegaban al norte de la península de Yucatán. Y pues lo que se hacía con ello era precisamente ofrendarlos, ¿no?, a estos dioses del inframundo. Pues hay turquesa que viene pues del norte de México, de Arizona, pero sobre todo es esta presencia, ¿no? Tenemos también algunos ornamentos de plata, que en su mayoría no tenemos casi nada que venga del occidente. Algunos ejemplos de cosas de Oaxaca, pero la mayoría nos está indicando que sí era un comercio con el sur. Entonces, seguramente se hacía por medio de esta vía atlántica, o incluso pudo haber sido en algún momento del Pacífico, con estos pueblos de Sudamérica. Además, bueno, tenemos una de las crónicas del cuarto viaje de Colón, donde él dice que en las cercanías de Honduras se encontró con una canoa de comerciantes, y bueno, y ahí da las dimensiones, ¿no? Que era una canoa grandísima que traía, pues no sé, 20 gentes y todo lo que contenía, ¿no? Las mantas de algodón, los esclavos. Entonces, sí tenemos como algunas evidencias de esto, ¿no? No son muchas, pero sí hay prueba de que había este comercio. Tal vez no era algo así tan continuo, pero sino que eran elementos muy apreciados que sí lograron llegar en el posclásico, nada. ¿No? Sí, me queda una duda, no sé si quedó claro en la cuestión de las cuestiones funerarias, si es más marcado para el periodo posclásico o ya desde con anterioridad se venía practicando este tipo de rituales, y a quiénes eran más marcados.
¿O a qué tipo de sociedad? No, durante el periodo clásico el tipo de enterramiento era directo, ya sea sedente o extendido, pero era, o sea, sin ningún tipo de incineración. Y es para el periodo posclásico cuando llega o se impone esta práctica cultural de incinerar a los muertos. Donde se conoce más, sobre todo, es en las tierras altas de Chiapas y de Guatemala, ¿no? Que sí conocemos muchos ejemplos que los depositaban en estas tinajas, las mataban, es decir, les hacían estos orificios y las enterraban debajo de las casas o en los templos. Para el norte de la península de Yucatán hay algunos indicios, pero no es tan común como en el sur. Gracias. A ver, pues, por ahí. Bueno, pues muchas gracias por la conferencia, una muy importante síntesis de un fenómeno bastante complejo como es el posclásico en general en Mesoamérica, ¿no? Pero si dejamos a un lado los medios masivos de comunicación y las películas de Mel Gibson sobre Apocalipto, donde se enfatiza de una manera brutal esta violencia, ¿no? Que más bien refleja los sentimientos de Hollywood más que de los mayas, ¿no? Pero que lamentablemente son películas que ven miles de gentes y se forman criterios muy equivocados. Sin embargo, sí es cierto, ¿no? Una de las características, y eso ha sido un tema de debate, una de las características es una mayor, más amplio, más sistemático militarismo, ¿no? Quizá en el norte de Yucatán, llevado no por los toltecas, creo que es otra idea que ya se ha dejado, ¿no? De que Quetzalcóatl de Tula Xicocotitlán va directamente y funda un nuevo reino tolteca en Chichén Itzá. Yo creo que esa idea ya se abandonó, más bien son grupos toltequizados que llegan, ¿no? Porque además el fenómeno tolteca solamente se ve en Chichén Itzá, no se ve en ninguna otra importante ciudad del norte de Yucatán. Y en el caso, si estoy en lo correcto, en el caso del militarismo que se da en los altos de Chiapas y Guatemala, más bien ya es una influencia centromexicana, ¿no? O sea, de lo que está sucediendo en la cuenca lacustre del Altiplano Central. Y es el debate, ¿no? De qué tan violento, qué tan militarista y por qué se dan estos cambios militaristas en el posclásico en general y sobre todo en estas dos áreas. Un poco lo que preguntaba Nadia, ¿no? Los cambios iconográficos que se dan de un sentido más de linaje, un sentido más de personajes históricos en las áreas del Petén, en el clásico, por un cambio iconográfico hacia deidades, algunas de ellas quizá con características tanto centromexicanas como mayas, ¿no? Como una especie de sincretismo, ¿no? Yo creo que la pregunta es, quizá no la vamos a poder contestar ahorita, ¿no? ¿Por qué se da en Mesoamérica este cambio hacia el militarismo, ¿no? No, pues sí, yo creo que no puedo contestar esa pregunta, ¿no? O sea, son cambios culturales pues a nivel muy amplio que pues no sabemos a qué responden, ¿no? Nosotros, pues como arqueólogos, solamente encontramos las evidencias de esta situación y, bueno, por más que queramos con la arquitectura o los entierros o la pintura, no siempre podemos reconstruir exactamente las acciones del pasado y ese es el problema al que nos enfrentamos. Yo creo que es algo que vamos a acercarnos cada vez más, pero tal vez nunca tengamos la respuesta. Pero si hay mayor comercio y mayor población en el posclásico. Bueno, población, yo creo que pues es una serie de subidas y bajadas, ¿no? Siempre, bueno, ya vimos algunos ejemplos de que muchas ciudades que alcanzan un auge y luego son abandonadas, surgen otras. Es una situación, digamos, muy, muy cambiante, a diferencia de lo que sucedió del preclásico al clásico, que había como una mayor, pues una secuencia habitacional en las grandes ciudades que iban creciendo y duraron pues 1,000, 2,000 años hasta este famoso colapso maya.
En el posclásico sí vemos, notablemente vemos que hay mayor estabilidad, pues a nivel de la población, ¿no? Pero yo creo que sí, incluso en estas ciudades, ya vemos como Mayapán, que era mucho más pequeña, pero era muy concentrada, entonces también podía tener la misma población que Tikal en 16 kilómetros cuadrados, que es una de las ciudades más grandes de la época clásica, ¿no? Entonces yo creo que sí había grandes poblaciones en ambas épocas y que también se daba comercio en momentos anteriores, ¿no? Ya desde el preclásico sabemos que se estaba llevando el ámbar de las tierras altas, los olmecas iban hasta Honduras, Guatemala a buscar el jade, pero se privilegiaban estas rutas terrestres, ¿no? Que es lo que pasaba cruzando la depresión central de Chiapas o la cuenca del Usumacinta. En cambio, en el posclásico, tal vez asociado a nuevas innovaciones en la navegación, pues obviamente no había que emplear tanta fuerza humana en los mecapaleros y todos estos cargamentos, entonces empiezan a utilizar las canoas con esta ruta marítima y, bueno, seguramente otras rutas fluviales, ¿no? Pero sí, eso le da más importancia a los pueblos de la costa. Y, bueno, siempre se ha dicho que estos pueblos, además de ser comerciantes, también eran guerreros, o sea, también iban las dos cosas unidas. Ya sabemos también lo de los poxtecas, ¿no? Que pues en las mismas crónicas de Sahagún ellos dicen que además de que iban como comerciantes, eran pues comerciantes encubiertos, porque ellos iban a ver y eran también espías, y cuando regresaban al centro de México, pues decían, no, pues aquí por este ladito podemos conquistar, o aquí hay un paso, que hay recursos que nos interesan. Entonces siempre hay esta unión, ¿no?, entre estos comerciantes y guerreros, en alguna forma. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi pregunta es con respecto a los aglutinantes que utilizaban los mayas, con los que mezclaban sus pigmentos en la elaboración de los códices, y si hay alguna similitud con los con las técnicas que utilizaban en el centro de México y en la zona de Oaxaca con los grupos mixtecos zapotecos. Este es un aspecto que ha sido muy poco estudiado. Lo que se piensa es que eran aglutinantes de origen vegetal, pues igual que con la pintura mural, que es normalmente al ser de origen orgánico, pues se degradan, y aunque se han tratado de hacer pues estudios experimentales o análisis químicos, no se ha logrado realmente recuperar evidencia. Ya de las fuentes más recientes se sabe que todavía algunos grupos mayas utilizan árboles locales como el jabín, estas resinas para como aglutinantes para las pintar las casas, etcétera. Pero de lo que sabemos pues es de las fuentes coloniales. Sobre todo lo que se menciona mucho es el uso del mucílago, que viene del bulbo de las orquídeas, que bueno, creo que en náhuatl es el zacutli, que también se usaba aquí en el centro de México, y era un aglutinante de excelente calidad, ¿no? Y además se daba muy bien en toda la parte sur del área maya. Bueno, otro elemento que se usa aquí, que es esta baba de nopal, pues no, eso sí no tenemos en la zona maya, porque no es el mismo medio y tampoco hay muchos nopales, pero definitivamente sí existió, o sea, era necesario, porque los pigmentos por sí mismos pues no se adhieren a los soportes. Eso sí sabemos, se han identificado ya diversos pigmentos, sobre todo el famoso azul maya, que es uno de los más conocidos, que es de origen orgánico, que viene del índigo, y que está mezclado con una cal muy fina, que es la tapulgita. Entonces, pero esta mezcla o este pigmento por sí mismo no se adhiere ni a las paredes ni a la superficie de los códices. Entonces, sí se necesitaba este aglutinante vegetal, pues cuyo uso se ha perdido, además de este que te digo de las orquídeas, ¿no? Desafortunadamente. Bueno, pues agradecemos a Lynette Lowe, a la maestra Lynette Lowe,
la interesante conferencia que nos ha brindado. Le damos un aplauso y le hago entrega de su constancia. Y bueno, solo resta agradecer su presencia e invitarles a nuestra siguiente conferencia del ciclo. Será el miércoles 1 de abril, la imparte la doctora Teresa Rojas Rabiela, investigadora de CIESAS, y trata sobre la tecnología agrícola prehispánica. Y bueno, nada más como también recordatorio, no olviden registrar su asistencia en la entrada para quienes solicitaron constancia. Bueno, gracias.